Ah, chicos, nos va a hacer mojarnos la mano, ¿eh? Así que decía yo que llevaba una buena, como para no. Tanto que buena, ¿eh? Sí. Joder, pues en una de esas que te le topes. Eso mola, tío. A mí me mola mucho. Coger esa mosca es una pasada. Ahí llevo una trucha. Sí. Sí. Mira, ya baja otra aquí, Raúl. Te baja a ti. Está un metro por encima tuyo. ¿Te ha ido una de esas que quieren...? Sí, te he dicho yo que iba para allá. La estaba viendo, digo, de esas que quieren picar. Bueno, otra más que acaba en la sacadera. Vamos a liberarla. Ahí tenéis. Bueno, vamos a ver. Adiós. Bueno, parece que ha salido el solillo y se están animando. Pues sí, pues allí vamos luego. Oye, yo me estoy quedando aquí helado, ¿eh? Bueno, Rafa, gracias, hasta luego. Bueno, hemos estado un poquito con el guarda. Aquí que lo tienen vigilado. Y bueno, vamos a... Me parece muy bien la gestión. Bueno, pero mira, buen guarda, tío, que... Por eso, vigila de cojones, buen guarda. Sí, señor. Sí, señor. Rafa, guarda del Araxes. También en Leizarán, ¿no? Bueno, pues Rafa, uno de los guardas que nos podemos encontrar aquí por los ríos vascos, haciendo su trabajo, como ven. Un tío en orden. Súper simpático y nos ha orientado muy bien sobre el coto. Para los que no lo conocemos, Raúl es algo conocedor, yo nada. Y bueno, pues la verdad que se agradece. Arapaima, a ver si has clavado un barbo. Está aquí, es una trucha guapa. Ha subido hasta aquí. Sí, mira, y más, te va a subir. Bueno, pues la das línea y ya volverá. Nah, están... Pues si está aquí. Pues no sé, pero no puedo. Mira. Ah, ya ha venido otra hasta aquí. O llevas dos. Va, si llevas un pepino de la Virgen. Si está aquí. Oh, me estaba aquí, brillando. Me claro, ¿no subes? Bueno, vamos a ver si sacamos aquí. Ahí está. Pues es la que se me ha escapado. Vaya. Mira, a ver si... Seguro que es esta. No habrá ninguna más, Raúl. Ya, pero a ver si coges con el streamer. Ojalá, pero... Ojalá, me cago en 10. Pero me da a mí que no va a ser esta. Ojalá. En 10. Sí le lleva. Pero otro. Pero el mío. Voy a tirar ahora, tío. Uy. Mírala cómo viene, como una cordera. Mira, mira, mira. Mira. A ver si... Ala. Si le tiene... Que no tiene nada. ¿Qué es eso? Que tiene ahí. Están muchas ninfas, ¿no? Veo. Sí. Bueno, otra más. Ahí está. Vamos a ver si andando por aquí poco a poco somos capaces de ver una antes de que nos vea ella. Y si lo logramos, pues. Pues estupendo. Las que hemos visto estaban más bien pegadas al lado de la carretera. Curiosamente es donde menos cubre. Pero claro, si no la ves... Mira, se ha cebado una trucha aquí. Se ha cebado una delante nuestro. No sabemos dónde exactamente, pero acaba de comer mosca. Vamos a tirar por si hubiese alguna por ahí cachonda. Estoy pescando
solo con un señuelo. Ha venido una a mirármelo. Pero no me lo ha cogido. Ahí está, chavales, qué bonita. Es una trucha guapa. ¡Uah! Tengo una trucha muy buena, Raúl. Sí, me ha sacado toda la línea, a ver si la saco. Se ha ido hasta allá arriba. A ver si quiere volver para acá. Va a espantar el resto, pero... ¡Uf! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bruta a más no poder. Ahora baja. Ahora la doy por bajar. Ahora vuelve para abajo. Bueno, a ver si nos hacemos con ella. Furiosos de la pesca. Furiosos y furiosas de la pesca. Raúl, va para ti. Saca el señuelo. Porfa, déjame bajar. Pesca por arriba. Que hay otro par. A ver si la logramos sacar. Se está bajando hacia las losas. Llevamos el hilo justín, como para forzar. Y está tirando como un demonio. Mirad como arrea. La verdad es que estos peces son la hostia. Como pelea. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Se soltó, tío. Sí, cago en la mar, salada. Estaba claro. Pezaco de esos. Lo raro es que no ha partido. Bueno, Raúl, vamos a pescar este pozo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Va uno, clava una y le deja al otro delante, ¿vale? Vale. Nos vamos. Venga, nos vamos alternando. Eso es, despacito. Ponte aquí a mi izquierda. Nos vamos alternando para... Si trincamos, trinca uno, trinca el otro, ¿vale? Vale. A trucha. Venga, ¿qué se llama? A ver si se puede. Vale. Están duras, están un poco duras. Están duras, pero bueno, a trucha. Mientras tanto, el otro pesca por detrás. Vale. Que puede clavarlas también. Y en el momento que coja una, el otro pasa adelante. Eso. Que lo bien repartido, bien sabe, chavales. Vamos a subir por esta orilla. Parece que no, parece que no cubre, pero cubre. Cubre. Ahora pega un poco el sol en esta zona. Igual se activan. Igual se activan o por lo menos las vemos. Sí, a ver. Es una pesca muy visual la que estamos haciendo hoy. Un poco a trucha vista. ¿Aquí en este pozo no habrá ninguna? No sé, pero a ver. Vamos a probar porque no se ven. De momento no se ven. Porque ahí cubre. Vale, yo me quedo aquí lanzando. ¿Tú? Eso es, tú lanza por ahí. Y yo por aquí. Lo dicho, a trucha. Vale, tranquilo. Cuando uno coja una... Le toca al siguiente. ¿El agua está congelada? Ahí llevo. Joder. Ahí llevo. Ahí llevo trucha. Muy bien. Pasa por detrás mío, Raúl. Vale. Yo la peleo aquí tranquilo. Muy bien. Y a ti te, y a ti que te toca. Muy bien. Bueno, oye. Oye, joder. Ha salido. Primera trucha. Que ni pedir de boca. Increíble. Venga, tú pescas por ahí y yo la peleo aquí. Grande, pero, oye. Bueno, pero es una. Da mucha pelea, esta trucha. Es una. A ver, son, trucha da pelea, ¿eh? Son fuertes. Sí, están muy fuertes. Mira, se va bien aquí. Trucha... Bueno, pues una más que se deja acariciar. Oh, maravilla. Mira, esta se quiere ir y se va. Bueno,
Hasta luego. Bueno, Raulillo, te toca. A ver, lo veo mal, ¿eh? No sé. Bueno, oye, tú tranquilo. Yo ha sido llegar y besar. Sí, sí, sí. Ahora te toca a ti. Ahora la llevo. Llevo una. ¿Llevas? Bien. Es bueno que Raúl lleve una, porque así ahora me toca a mí. Venga, venga, pues te dejo, venga. Aunque hayas perdido tu bala, te voy a dejar, pero la trucha era ahí, ¿eh? Ya habíamos dicho, la trucha, si tú la pierdes es tu problema. Pero bueno, te voy a... te voy a perdonar la vida, como dice el otro. Hace frío ahora, ¿eh? Se nota ya, majo. Ahí llevo yo una. Sí. Sí. Una de carrera. Joder. Venga, hasta luego. Hasta luego, John. Aquí es el sitio fetiche. He cogido otra. Raúl ha pasado delante y se la ha dejado. Yo la he hecho el movimiento del canigüete y ya ha caído. Pues se la ha tragado, ¿eh? Se ha tragado el blob. ¿Te ha tragado el blob, Raúl? Bueno, pues aquí la tenéis. Bueno, una más. No está mal. Vamos a por otra. ¿Pero tú ves alguna ahí? Sí, ahí tienes varias. ¿Dónde? Ahí, en tu sitio. ¿Dónde es varias? Ahí, ¿dónde estás? Yo no las veo. Pero bueno, si me lo dices tú, yo te creo, ¿eh? Ahí llevo una. Ahí llevo una, chicos. Raúl está cambiando. Y mientras, pues, yo llevo un pez aquí. ¿Veis qué batalla presenta? Son peces de repoblación, pero tienen buena calidad, ¿eh? Mucha rama. Cuesta un poco... Ya veis que la desanzuelamos a la mínima. Viva los anzuelos y muerte. Bueno, vamos a ver si la podemos coger. Mirad. Ahí está. Y ahí se va. Como que no le ha pasado nada. Lo único que le hemos dado un susto. Ahí llevó. Ahí llevó trucha. Raúl, no es grande, pero es peleona. Bueno, eso es lo que hace falta. Que me piquen para coger el swing. Buh, se ha pinchado mal, ¿eh? Menos mal que llevamos forces y con los forces pues sale rápida. Bueno, hoy podemos decir que hemos pescado bien gracias al amigo Raúl, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, ya hemos dado por finalizada la jornada de hoy. La verdad es que ha sido un día duro, bastante frío, pero bueno, hemos logrado sacar unas truchas, que era lo que veníamos buscando, y hemos pasado un día en muy buena compañía. ¿Qué? ¿Nos dices algo, Raúl? Nada, pues que eso, que ha sido un día divertido. A ver, ha estado un poco duro, pero bueno, oye, han salido 4 truchas, que era lo que veníamos a buscar. A buscar. Ya. Habla con un poco miedo, luego no se le oirá.
Y nada, mirad lo que tenemos aquí atrás. Pues nada, ahora vamos a comer un poco. A ver si se ve. Un buen cocido. Vamos a arrimar ahí. Un poco. Que veáis ahí ya que aquí sí que vamos a pescar. Tenemos al perrillo. Que ha venido al olorcillo. No se quiere ir, ya sabe dónde está, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, que ahora... Raúl. Aquí ando un poco preparando un poco la... Ahora nos toca a nosotros. Nos toca, sí. Esto no solo es pescar, sino también hay que, disfrutar del ambiente. Esto también es pesca. Esto es aparte. Esto también es pesca. Y ya te digo, aquí tenemos unas alubitas. Sí, que nos las vamos de a... De todo lo sabe. De todo lo sabe. Nada, unas alubias ahora y un viaje que me va a dar guapo entonces, Un poco queso. Tenemos queso de Idiazabal, tenemos de todo. Parado, hemos ido haciendo turismo por la zona. Eso es. Así que nada. Espero que os haya gustado el día que hemos pasado. Y nada, pues qué decir, que nos vemos en la siguiente. Eso es. Así que dilo tú, nos vemos en la siguiente, Furiosos y Furiosas de la Pesca. Nos vemos en la próxima, Furiosos y Furiosas de la Pesca. Venga, chao. Venga. Adiós.